Cent anys després, la pel·lícula de Marcos Quebotà s'estrenarà el pròxim mes de febrer. El tràiler ja s'ha projectat a Portopí Centre amb representació del Real Mallorca, la Comissió del Centenari i el Consell de Mallorca. És una coproducció d'Estranger Friends i Nova Televisió i presenta la història dels cent anys del mallorquinisme en ficció i realitat. Una de las cosas de, desde el principio que quería hacer es que el Mallorca ha sido tanta gente... Que yo no solo lo quería, no quería dejarlo solo entre jugadores y presidentes. Yo creo que en Mallorca ha habido muchos empleados del club que han trabajado. Entonces, vamos a ver desde, desde jugadores de primer nivel. Entrenadores de primer nivel, presidentes, pero, pero vamos a ver también a, a jardineros, vamos a ver también a, a jefe de taquillas. Porque yo creo que en el Mallorca hemos sido todos. Entonces, como somos una gran familia, y eso para mí era muy importante. Todo el mundo está representado en la película, desde, desde el mejor jugador que haya tenido hasta el último aficionado que soy yo. O sea, que yo creo que, que todos estamos en, en esa película.